13 minutos, señores, va Quilmes a buscar el gol, va Uglesic. Lo veo muy movedizo, con mucha actitud a Uglesic. El centro que viene, Uglesic, cabeció. ¡Gol! ¡Gol de Quilmes! Mariano Uglesic era el jugador con más actitud en el área. Se movía, se escapaba de su marcador. Aquello que le reclamábamos a los delanteros de Argentinos: marcar el pase, mostrarse dispuesto, soltarse para recibir libre. Eso fue lo que hizo Uglesic en el área de Argentinos. Y con esa fórmula, el equipo de Julio Falcioni pasa al frente, señores. Está ganando Quilmes 1-0. El gol lo hizo Mariano Uglesic a los 14 minutos del primer tiempo. El córner que vino hacia el corazón del área, se quedó toda la defensa de Argentinos, permitió este gol de Quilmes. Movilidad contra eficacia. Segundo gol para Mariano Uglesic en el campeonato. Cabral la pone contra la suela, devuelve otra vez para Ledesma, Ledesma para Iñiguez, Iñiguez con Cabral, Cabral que la pone cortita y al pie para el Mendoza enganchó, pero muchachos, todo por el medio, es un embudo eso. La pierde Argentino, pelota puesta para Alexis Canelo y se viene el segundo, va frente al área, enfrentó al arquero, ahí está, lo tiene, tiró, ¡gol! Del cervecero de Alexis Canelo, pelota profunda y hiriente para que Canelo se la lleve a gran velocidad. Hizo un intento descomunal por llegar a esa pelota en la marcación Lazo y no pudo. Definió exquisito frente a la salida de Ojeda y ahora Quilmes marca más diferencia en el partido. Quilmes le gana a Argentinos 2-0 porque además de tener buen pie y de buenas intenciones, hay que usar la cabeza, hay que pensar en el fútbol. Y Quilmes no es que sea un filósofo del fútbol, pero pensó un poquito más y con eso le alcanza para ganar a Argentinos por 2-0. Marcábamos que en el medio del campo Canelo era quien determinaba la táctica porque su movimiento era abierto por la derecha o por la izquierda, por momentos para colaborar en la zona de la recuperación, por momentos para atravesar líneas, como en esta situación donde Brania recupera una defensa de Argentinos que achica, pero que es noble, es generosa, como siempre, con este esquema de tres o de cuatro, no es cuestión de hombres, es cuestión de jugar defensivamente. Canelo corrió 45, 50 metros, se fue solo mano a mano, definió con absoluta tranquilidad. Es exagerado, gana Quilmes eficaz 2, Argentinos improductivos 0. ESPN Fútbol Club. Primer gol en primera división para Alexis Canelo en su octavo partido en Quilmes.